Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y esta vez estamos con el señor Poche y Poche, explica lo que vamos a hacer eh, en este vídeo. Pues bueno, vamos a abrir 25 cofres del león negro entre los dos. Bueno, cada uno 25 y a ver qué nos toca, si tenemos suerte o qué. Yo ahora mismo las voy a pillar, las llaves, pero no las tengo todavía. Y esto está en servicio, ¿no? <laughs> pues, cuando las tengas avisa y empezamos a darle caña a esto. Aquí están 25. Comprar Bueno, recordamos que son 2.100 gemas. Vamos a ver si vale la pena eh, este derroche Depende. de gemas. Si toca algún contrato, algún nodo, recuperamos bastante. Si no... Los tickets eh... también vamos a recuperar, pero... A ver. Si no, nos podemos ir a llorar a casa cada uno. <laughs> pues yo ya estoy cuando tú digas. Venga, pues le damos a la primera. Venga. tenemos el cofre abierto. Abrir. A abrir. Vale. <laughs> un tinte, un bazar y un vale, potenciador Vales del tiempo, un tomo de conocimiento y un mapo. Vamos a darle al otro ya Venga, siguiente Más de lo uh, mismo Un, un kit ticket. de tinte Un ticket y un kit de reciclaje Siguiente Un fragmento Dos kits de tintes y un tinte Le Leal de esos Letal A mí me tocó uno de supervivientes de Arco del León Vamos a darle la siguiente Venga. a ver Madre <laughs> no, mía, no. aparte del ticket, me ha tocado un teletransporte hasta un amigo. Teletransportate hasta un amigo. Hombre, eso está bien cuando ponen un de chungo o algo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. A mí me ha tocado una funda de estas mariconas de Cuagan Rosa. <laughs> Acorde a ti, vamos al siguiente. <laughs> claro, me pega mucho. T oh, por Dios. Ticket y dos, dos tintes sin identificar. Fragmento y otro tomo. Vamos a seguir. Venga, va. Nodo oh. de cosechas, ole. Hostia. Ha tocado un nodo de cosechas, sí señor. Pues vamos a terminar de abrir la, las llaves y a ver qué... Ya, cuánto lo, vale. lo que vale, venga, vamos al siguiente. Venga. Nada. Eh, otro fragmento. fragmento. Siguiente. Yo en este estoy teniendo mucha mala suerte, no me está tocando nada. Bueno. Venga, va, siguiente. ¿Cuántas te quedan? ¿17? Eh, sí, no, mándalo de teletransportarse a un amigo. <laughs> Venga, siguiente. ¿Cuántas cuántas te quedan? ¿Cuántas te quedan? Ahora es 16. Venga, va, le doy yo también. Me ha tocado otro kit letal de estos. 16, eh, nada, un bote de, rep de reparación y una caja de diversión. Siguiente. A mí me está tocando muchísima basura. A ver, siguiente. No, pero, pero ¿por qué me toca esto? <laughs> O sea, dos kits de tinte, pero ¿esto qué? es? Ya me puede tocar uno caro. Eh, eso esperemos. A mí otro fragmento y un potenciador de celebración y una... Es que, que yo llevo nada más cinco putos fragmentos, no llevo más. Yo también, cinco solo. Pero bueno, me ha tocado el, el nodo. Ya, coño, tú con eso ya recuperas casi lo de las llaves. Si no, no ha bajado. Vamos al siguiente. Venga, va, siguiente. Nada, un potenciador de experiencia, tío. De mundo de artesanía, contra mundo. Un tomo de conocimiento y otro fragmento. Siguiente. Ahí vamos. Nada, bueno, Dos fragmentos. Potenciador de, de encantamientos. Quedan 13 llaves. Siguiente. Vamos por la mitad casi. Y más basura. Otro kit del león de reciclaje y un tomo Pero, de conocimiento. Como que no me dañan PvP. ¿Por qué me tocan putos tomos de nivel y me cago en la hostia? Vamos a darle. Vamos acá. con la siguiente. Pero. <laughs> Es que, ¿pero, pero, ¿Por qué me toca un mercader? A ver, me están tocando fragmentos alguno que otro pero es que es una estafa ex, un, un acceso expresa al bazar Y el kit de... O sea, es que potenciador ni lo miro Y el kit de tinte letal Siguiente Un orbe de reanimación ¿Pero yo para qué quiero esto? Iniciador de apoyo, ojo Madre mía Bote de reparación instantáneo Ya quedan 10 llaves Y esto es triste Esto es muy triste <laughs> a, mí no me, a mí no me va a tocar nada más, eh Ni un puto tinte completo Madre mía, a ver, siguiente Vamos con la siguiente una fogata, bueno, para invitar a los amigos. Una bolsa de tinte, tío. Sí, lleva siete tintes, eso, y no sé qué más. Vamos con la siguiente. Venga. <risa> <risa> si te digo lo que me han Pero salido. Bueno. <laughs> un, ¿Qué saco, tocado a ti? un saco de tier 5, tío. De tier 4. <laughs> de tier 4. No sí, 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 saco de artesanía medio. A mí me ha tocado un, una mierda de estas de influencia para el Clan en Ticket. Potenciadores de estos nuevos, de, sí. que son como los de cumple. Bueno, los de celebración. Sí. Me ha tocado otro. Madre mía. A ver. Y un fragmento. Sí, siguiente. Siguiente. Siete llaves. Nada. ¿sí? Pero Un y... tono de, de conocimiento. Quieren que suba un personaje al 80. Tono de conocimiento. La eh. mierda está del banco y un potenciador de experiencia. Sí, a mí el mercader express. Siguiente. <laughs> una carga de transmutación. Pero es qué... Bueno, me quedan dos nada más. Una, ¿Dos llaves solo? No, dos de estos de transmutación. Ah, eh, a mí me han dado descubrimiento de Clan Grande, 300 de influencia y un conjunto de mochila de dival de peluche. Joder. Bueno, pues vamos con la sexta llave. Venga. eh ¡Mini Pet! ¡Mini, un pet? De mini pet! ¡Oh! A mí me ha tocado un Mercader Express. <laughs> a mí también. Siguiente. Vamos. Oh, no, esta no, la... Marjorie, esta me ha tocado. Buah, me ha tocado basura. Acceso otra vez. Siguiente. Vamos. Y ahora la otra, la Kaifi. ¿Pero por qué me dais estas mini pet? <laughs> carga de transmutación, tío. Quédate con las mini Que A mí me han dado otra carga de transmutación. Madre mía. Tercera llave. Venga. Más mierda. Polvos de estos te encantan. Me cago en la hostia. Otro, otro saco de, de tier 4, tío. A mí de ellos no me ha tocado todavía ninguno. ¿eh? Madre mía. Abrir. Bueno, vamos con la las dos últimas. Sí. A ver. Un, tic, un fragmento, no está mal. Otro fragmento. Y y vamos fogata. con la última. <laughs> ¡Tien, tien, tien! Abrir. No. <laughs> No me jodas, Un fra... bueno, por lo menos un fragmento, pero un... una carga de transmutación y un potenciador de artesanía, tío Menuda puta mierda me ha tocado a mí Esto es basura, vamos a ver cuánto vale el nodo, a ver, vender en el bazar 100 oretes tiene que valer, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Es el nodo de cosechas de valla Omnom Oh, de Omnom ¿Los están pidiendo 100 oros ¿100 euros? Pues por 100 euros lo venderé. Sí, 100 euros... 100, Está hostia, muy, muy bien. Los compran por 100 y los venden por 174, ¿eh? Sí, la diferencia es bastante grande. Lo Ahora a... el más caro que hay es el de Oricalco. Lo pondré a 160 o por ahí 165. Sí. Y de todas maneras voy a enseñar los contratos permanentes. Esto es lo más caro que puede tocar. Sí, yo voy a abrir, voy a aprovechar y voy a abrir los tintes y todo aquí. Sí, puede tocar alguno. Bueno, el otro día a Lore le tocó uno de 70 oros o... Por eso, voy a abrirlos si y así lo ve la gente. Vale. Tinte repetido. Madre mía, tío. Qué triste, qué triste los materiales. Voy a, voy a guardarlos porque es muy triste. ¿La vale. bolsa de tinte te ha dado algo bueno a ti? Voy a abrirla, voy a abrir la bolsa de tinte. Me ha dado un tinte de iluminación. A mí me ha tocado el brandy y el hierba primaveral. Yo tenía este, eh, bueno, no tinte de fresco, que no lo tenía, eh, tinte de ángora, que tampoco lo tenía, y estas que ya los tengo, el tinte de iluminación, y el resto los tengo. Uf, Veré si los, los tintes que me han tocado seguro que son basura. 70 plazas y... O sea, este Pero me lo voy lo a quedar. Voy a abrir, voy los, a abrir tinte, los tintes aquí. sin identificar. Hostia, yo tengo tres. Tenía cuatro. Toca esto? Me ha salido un tinte carboncillo, no sé cuánto, vale. Vamos a abrir el tirón. Tinte carboncillo. Y es que todos estos de los que son con las letras azules de esa rareza los tengo todos ya. Yo casi todos los tengo, no me quedarán muchos. Bueno, voy a abrir los tres tin los tres kits de tinte letal. Un tinte de toxinas. Ojo. Uh. Se vale pasta, ¿no? Pues no lo sé. Yo voy a abrirlo, digamos mejor que me ha tocado la bolsa de minibets. <laughs> Al ataque. Qué cabrón. Son 60 uh, euros, ¿Qué ha ¿no? no, mínimo azul, un lanzabotellas de ski y un minimatón filatério. Tinte de bronce. No sé cuánto valdrá el tinte de toxinas. Pues míralo. A ver. No hay ningún objeto. Con... Ah, vale, ahora. Nueve oros. Se compra por nueve y se vende por trece. Bueno son. Y el tinte de iluminación, un oro. Está bastante bien. Yo aquí poco dinero <laughs> recuperado. Poco dinero, ¿no? <laughs> bueno, los tickets, si juntas con más... Sí, fragmentos. con los fragmentos. Hombre, de ahora tendré ya dos tickets terminados, creo. Descubrimiento de Clan Grande. Es que el resto, iniciador de apoyo, potenciadores de experiencia... No, toca muchas tonterías. Yo luego, aparte, potenciadores de estos tengo a punta pala. Tengo como 70 todavía. Yo tengo, sí, yo tengo aún de cuando empezó el juego. Pues, sí, sí. pues nada, esto ha sido el... La apertura de 50 llaves 25 yo, y 25 de Poche Podéis ver el mismo vídeo Pero en el, o sea, en el canal de Poche Abiertos los cofres por él Lo dejaré en la caja de descripción Y nada, ¿tú tienes que decir algo, señor Poche? Nada, que yo haré lo mismo eh, Tendréis el vídeo de Fari en la descripción Para quien quiera verlo también Y nada, simplemente era eso Así que... Eh, nos vemos en el próximo apertura de cofres Del mes que viene, si, si Dios quiere <laughs> Si hay tema... <laughs> Bueno, eh, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!